Buenas tardes a todas, a todos. Debo decir, ya lo he dicho en un par de ocasiones, el domingo pasado, lo repito hoy aquí. No se oye. No se oye. No se oye porque necesita estar más cerca. ¿Así se oye? Órale. Va. Bien, repito. Buenas tardes a todas, a todos. Y repito lo que dije hace una semana aquí en el Zócalo en dos ocasiones, me da mucho gusto, en verdad muchísimo gusto estar en la calle, carajo, después de muchos meses de estar encerrado. Espero que a todos les pase lo mismo. Me da mucho gusto estar en el Zócalo, no en la calle, así nomás. Hemos recorrido algunas calles del centro y me da gusto ver gente. A veces me da un poco de miedo ver gente porque no sabe uno qué onda con el coronavirus, pero es bueno poder ver gente. Y es mejor todavía estar aquí en una feria de libro, con libros a nuestro alrededor, con gente que mira libros, que escucha hablar de libros, que compra libros, que suponemos eventualmente que lee libros. Es en verdad un gusto, es un placer, una feria de libro, una nueva feria de libro aquí. No es un gusto, pero sí es algo rememorar que estamos en una carpa que se llama Antonio Helguera. Espero que ustedes hayan conocido a Antonio Helguera. Sí, sí, hay que aplaudirle. Un joven cartonista, un joven que se dedicó a la caricatura política durante toda su vida y que es un referente para quienes nos interesa la política y nos interesa la caricatura. Por todas estas razones, me da gusto estar aquí y me da gusto finalmente estar aquí presentando un libro. Y no un libro cualquiera, sino un libro que a mí me parece importante, que a mí me parece muy, muy sabroso de leer. Es un libro que disfruté, lo leí hace un par de meses, antes de saber que lo iba a presentar. No crean que uno solo lee los libros que va uno a presentar, uno también lee libros por gusto. Leí con mucho gusto el libro de Pedro, que se llama La batalla por Tenochtitlan, y que vamos a presentar hoy. Yo voy a hacer un comentario general como lector, y él va a hablarnos de este libro como autor. Es un libro importante porque todos sabemos que están las marquesinas, pues, Tenochtitlan y la caída de Tenochtitlan y la batalla de Tenochtitlan y la conquista o la no conquista. Está en las marquesinas, es un tema de debate, es un tema de ocho columnas a veces, es un tema de discusión, es un tema de revisionismo histórico y por lo tanto es un libro oportuno, pero creo yo lo es no únicamente en la academia, porque algunos se van a sentir aludidos, otros se van a sentir no mencionados y por lo tanto incómodos. Ya nos dirá Pedro si esto va a suceder o no. Sin duda va a suceder, pero hay que confesarlo. Pero creo que es un libro que sirve para todo ciudadano que esté interesado en la historia de este país. Y por lo tanto, pues, de este libro voy a hablar. Sobre advertencias, voy a leer para sujetarme más o menos al tiempo. Y empiezo diciendo que sobre advertencia no hay engaño. En la batalla por Tenochtitlan, Pedro Salmerón nos dice de entrada que la historia que nos va a contar no es la historia del triunfo de la modernidad sobre el atraso, no es la historia del triunfo de la civilización sobre la barbarie, pero tampoco es la historia de la brutal destrucción de una cultura excelsa, armónica y muy superior a la occidental por un puñado de genocidas movidos por el afán de lucro. En pocas palabras y sobre advertencia, nos dice Pedro que no nos va a contar la historia canónica en ninguna de sus dos maniqueas vertientes. Y para hacerlo, empieza por cuestionar algunas lecturas, algunos enfoques, algunas perspectivas, algunos conceptos que han sido muy usuales en este tema. Por ejemplo, siguiendo a Guy Rossat y a Diana Magaloni, Pedro argumenta que las presuntas voces de los vencidos, las famosas voces de los vencidos, no es que no sean legítimas, no es que no sean voces, no es que no sean vencidos, pero en realidad se trata de indígenas cristianizados. Y los presagios, por ejemplo, de Moctezuma aparecen, o más bien dicho, se parecen mucho, demasiado, a los bíblicos. Critica muy pertinente, me parece a mí, a las fuentes, que sin embargo, a mi juicio, es algo que podríamos platicar y discutir, debería completarse con el reconocimiento de que, como toda cultura agraria, los mesoamericanos tenían una visión cíclica de la historia y que el catastrófico fin de cada ciclo era anticipado por señales y por signos. Esto es universal.
lo que se repetía ritualmente, no porque de verdad se acabara el mundo, pero sí porque se hacía un rito de fin del mundo cada 50 años y se repetía ya en serio, no en la ceremonia del Fuego Nuevo, sino ya de verdad, más o menos cada 500 años, cuando en medio de incendios, en medio de catástrofes, en medio de inundaciones y otros desastres, terminaba un sol y empezaba otro. Por lo tanto, lo de tener señales en el cielo era algo bastante, bastante frecuente. No es extraño que los naturales, así llamados, lo extraño sería que no se les hubiera ocurrido que los insólitos y espantables acontecimientos derivados de la llegada de los españoles eran señales de que venía un nuevo, un sexto sol. Con esto no me compro, para no tener pleito con Pedro, no me compro la visión de Moctezuma como un profeta cuyo fatalismo explica la derrota, no es así. Tampoco obvio la necesidad de estudiar la batalla por Tenochtitlan como un evento sociopolítico y militar, las dos cosas las hace Pedro, pero no me cabe duda que los de por acá sabían de signos anunciadores sin necesidad de haber leído a Flavio Josefo, aunque algunos lo hubieran leído si fuera el caso. Siguiendo a Fernanda Núñez, Pedro también desmonta los clichés machistas, y esto siempre es importante y en estos momentos lo es más, los clichés machistas con los que por lo general se encasilla a la Malinche, unas veces como amantísima guía y otras como puta traidora, los dos extremos. O peor aún, y lo recuerda y muy bien Pedro, como nuestra chingada madre. Esta es la versión de Octavio Paz. Admitiendo también que Quetzalcóatl regresaba, porque así era la idea, Pedro no ve, sin embargo, con la finta de que los mexicas vieron a Cortés como Quetzalcóatl, que por ello se le hincaban. No es tampoco una explicación razonable. Y finalmente tampoco se aviene a la muy tlaxcaltequista interpretación de Martínez Varax, según la cual la resistencia de los tlaxcaltecas, encabezada por Xicoténcatl, el joven hermoso, que fue vencida por los españoles, en la derrota de estos acabaron confiando en la buena fe, en la buena voluntad de Cortés, que los iba a liberar si se sumaban a sus fuerzas de los aztecas. Pedro dice, ahí no hubo triunfo ni derrota, sino una pragmática alianza contra el enemigo común, y eso me parece una interpretación muy sensata. En toda esta perspectiva, hay más, pero no puedo detenerlo, sino para qué compran el libro, en esta perspectiva, los combates por Tenochtitlan que brillantemente nos narra Pedro Salmerón no son la proverbial batalla entre hispanos y mesoamericanos que nos habían contado una y otra vez, ni tampoco la presunta consumación de la conquista, como si el centro lo fuera todo y el resto de lo que después sería México no existiera. Así lo dice el autor hacia el final del relato, después de contarnos la historia, cuando escribe, intenté contar el cuento quitando la lupa de la dicotomía Cortés-Moctezuma o Cortés-Cuauhtémoc, quitando el ojo de los grandes personajes, de los hombres excepcionales. Para así, concluye Pedro, ampliar la óptica, que creo que es, en efecto, una idea fundamental. Relativa despersonalización que se agradece enormemente cuando dominen los medios de comunicación masiva, porque últimamente los medios de comunicación masiva están en el debate de esto y está muy bien que estén en el debate, pero los medios de comunicación masiva, pero también en medio de los historiadores, dominan lo que me parece una excesiva individualización en la lectura de ciertos hechos del pasado y particularmente en la, la que los 500 años han puesto en las marquesinas, en las ocho columnas a veces, la caída de Tenochtitlan. Y es que el modo de exponerlos y el modo de argumentarlos transforma estos sin duda trascendentes episodios en una suerte de tragedia griega, si no es que una grandilocuente ópera, o peor aún, como una melodramática telenovela. Personalización y dramatización de lo histórico que se ve favorecida porque, como la quería Aristóteles para el teatro, le estaba pensando en el teatro, en la tragedia griega, los sucedidos en cuestión tienen unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. Perfecto. La proverbial batalla por Tenochtitlan dura un par de años, ocurre en la cuenca del lago y la protagonizan un puñado de personajes enfrentados a su destino, como los del teatro griego, y decenas de miles de comparsas o extras que mueren como moscas.
Esto sin duda se presta a tratamientos épicos o melodramáticos y favorece una narrativa minimalista, además, y esto segundo me parece más grave, focalizada en la caída de Tenochtitlan, en la derrota de los aztecas y en el sometimiento después de los pueblos del centro de México, en algunos casos de manera violenta, que sería el caso de los purépechas. En este curso, que duró unos cuantos años y que por su desarrollo concentrado y dramático es propicio a reconstrucciones anecdóticas protagonizadas por héroes y villanos, por buenos y malos, intercambiables además, porque a veces unos buenos y otros son los malos y luego viceversa, esto va a depender de las tendencias dominantes del llamado revisionismo histórico, de la postura que tenga el de la voz, que importa mucho, y de para dónde soplen los vientos ideológicos. El debate en torno a la carta que el observador ya hace muchos meses le envió al rey de España, llamando a que se reconozca el significado de los hechos del pasado, por un lado, la reinterpretación académica de lo sucedido entre 1520 y 1521, e incluso la muy pertinente decodificación del discurso occidental, presuntamente oculto tras de las visiones convencionales de dichos sucesos, se quedan a veces, que no siempre, e insisto, no para nada, y ustedes lo verán en el libro de Pedro, en una suerte de visión chilanga, es decir, centralista de la conquista. Y así como antes se decía que fuera de México todo es Cuautitlán, pues ahora pareciera que fuera de Tenochtitlán todos son chichimecas. Y sí, carajo, son chichimecas, pero los chichimecas eran mucho más que los hijos de perra de los que hablaban los aztecas. Entonces hay más que la caída de Tenochtitlán, no porque esta sea poco relevante. Y también, no solo los chichimecas, sino también los mayas, ya un poquito decaídos, pero corriosos y resistentes, como se demostró por el hecho de que todavía en los años 20 la guerra de castas seguía en Chan Santa Cruz. El problema no está entonces en ocuparse de la proverbial caída, sino en que, en torno a este acontecimiento trascendente, pero apenas inicial de lo que fue una larga y sangrienta guerra de conquista, se definen y polarizan las posiciones. Las hay francamente colonialistas, como la del español Santiago Abascal. Tuvimos un Abascal por acá. Este es otro, es Santiago Abascal. El otro estaba vinculado al PAN, este no está vinculado al PAN, sino a Vox, pero Vox a su vez está vinculado al PAN. Este es un chisme del que no voy a... ¿No? Son hermanos. Dice Pedro que es historiador, que son hermanos, a él se lo podemos achacar. Pues bien, este señor Santiago Abascal de Vox dijo respecto a la carta que mandó López Obrador al rey de España. López Obrador, México y toda América deberían agradecer a los españoles que llevaron la civilización y pusieron fin al reinado del terror y la barbarie a la que estaban sometidos. Nada más que decir. España dejó la Nueva España como un territorio rico y próspero. Hasta ahí, Abascal. Otros, como Christian Duverger, historiador mucho más solvente que Abascal, que no es historiador, nos presenta un Hernán Cortés no solo republicano, sino promotor del mestizaje. Y él dice, es promotor del mestizaje, es evidente, les conseguía indias a los soldados. Además, le hacía hijos a la Malinche. Entonces, ¿qué más quieren? Bueno, era un promotor del mestizaje. Además de esto, resulta que, según Duverger, él es el verdadero autor, y no Bernal Díaz, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Es legítimo hacer revisionismo histórico, a veces creo se excede. Algunos atendibles, de verdad atendibles, se ubican en el revisionismo histórico al uso, como la historiadora Andrea Martínez Barax. Los españoles nos dice, cito, no vinieron a matar gente. Ella no dice que no mataron gente, dice y bien que no vinieron a matar gente, y que esto ya está reconocido y aceptado. Aunque hay todavía quien insiste en el genocidio. Después trataré de explicar que matar gente no es la única modalidad del genocidio, pero de todas maneras, esta es la argumentación de ella. Los españoles, dice, hicieron una guerra, pero después para nada iban a querer matar a los indios, si hubieran estado locos, era una fuerza de trabajo súper organizada. Todo esto es cierto. Y redondea Andrea. La conquista es un levantamiento, una gran rebelión indígena contra los mexicas, que aprovechó la llegada de los españoles. Fueron indígenas, como los tlaxcaltecas, quienes se levantaron.
Entonces concluye, imagínense, los españoles fueron los liberadores y la conquista puede verse como un gran momento de la transformación político, social, cultural, religioso, lingüístico, todo. Hasta ahí ella. Eso es una versión periodística, eso se publicó en proceso, no está en un libro de historia. Sin embargo, es un enfoque atendible, pero que sin embargo me parece que habría que discutir. En esta perspectiva, también Federico Navarrete, también en la lógica de este revisionismo histórico, le parece que la Malinche es una suerte de Juana de Arco, ¿no?, mesoamericana. A lo mejor era. Más o menos atendibles, todas estas posiciones se construyen sobre la absolutización de las primeras batallas de una guerra que duró varios siglos, y que tuvo por escenario tanto Mesoamérica como Aridoamérica y también el sur de Mesoamérica, una guerra que sin duda fue una guerra de conquista, y Pedro utiliza la palabra guerra de conquista una y otra vez cuando habla de los chichimecas o cuando habla de los mayas, y que configura, a mi juicio, un genocidio. Si por genocidio entendemos no solo matar gente, sino machacar culturas. Pedro Salmerón se ocupa en este libro específicamente de la batalla de Tenochtitlan, pero no cae en dimes y diretes personalistas, ni menos absolutiza el episodio. En el capítulo 31, titulado sintomáticamente Guerra sin fin, lleguen ustedes al 31 y leerán esto, Pedro da somera cuenta de las incursiones de Francisco Montejo a Yucatán, de la resistencia con la que se encontró, de la derrota o las derrotas que sufrió, de sus sucesivos intentos de conquista. Y finalmente cito de la formidable insurrección que en 1546 estuvo a punto de acabar con la precaria colonia, la de los españoles. Para concluir que si bien para fines del siglo XVII un grupo de mayas se sometió, aceptó pues a la corona, era mayor, lo cito literal, era mayor el territorio de la selva que no estaba bajo control español. Y luego digo yo, y lo dice Pedro, no está ahí escrito, pero lo dice Pedro, pues la llamada Guerra de Castas, una rebelión que en Chan Santa Cruz se prolongó, cuando menos hasta la tercera década del siglo XX. Luego Pedro se refiere a las sangrientas y prolongadas campañas que fueron necesarias para sojuzgar la provincia de Chiapas, a las crueles y violentas incursiones de Niño de Guzmán contra los purépechas de Michoacán, que no habían caído en la trampa, que no estaban ni con los españoles ni con los mexicas, tenían sus razones, y que sin embargo de todos modos son masacrados por este conquistador particularmente sangriento que fue Nuño de Guzmán. Y finalmente la violencia feroz que el capitán continuó en la Nueva Galicia, provocando la insurrección indígena conocida como la Guerra del Mixión. Y entonces, escribe Pedro, y entonces empezó la apasionante y descarnada historia del enfrentamiento bélico de frontera que se desarrolló entre 1550 y 1600 en el septentrión de la Nueva España. Entonces empezó la guerra chichimeca. Y concluye, una guerra que resultó mucho más larga, mucho más difícil, mucho más sangrienta que la campaña de Cortés de 1520 a 1521. Y Pedro no duda en llamarla guerra de conquista. Y en reconocer, empleo o no la palabra maldita, que fue un genocidio. Seguir esta historia, esta que muy someramente él nos expone en este libro de la guerra infinita, prolongada, interminable, dice Pedro, seguir esta historia exigiría otro libro. Y en corto, y lo balconeo para que lo anoten y lo comprometan públicamente, en corto me ha dicho que lo está planeando. Porque no todo termina con la caída de Tenochtitlan, porque hay en verdad otro abordaje posible. Para emprenderlo, creo, necesitamos ir más allá de la proverbial primera conquista y atender a la totalidad del proceso sojuzgador. Si atendemos al conjunto de lo que hoy es México, tenemos que admitir que la que sigo llamando conquista en esta perspectiva, no la caída de Tenochtitlan, en esta perspectiva de conjunto, abarcó también al sur maya, ámbito en el que el propio Cortés incursionó profundamente, y sobre todo el árido América chichimeca, un territorio poco poblado, pero tres o cuatro veces más vasto que el de los aztecas, de los tlaxcaltecas y de los purépechas, que era este centro del país, y que llevó otros 60, 70, un siglo dominar, y donde el expansionismo hispano se topó con una resistencia
tenaz y generalizada. Fue la del norte, una guerra chichimeca, en la que ciertamente otra vez los tlaxcaltecas y esta vez bastantes mexicas se incorporaron y fueron utilizados por los españoles como soldados, como fuerza de guerra, como carne de cañón. Una arrasadora y cruenta incursión que en modo alguno puede calificarse de rebelión indígena. Y estoy ironizando, o sea, decir que la conquista en su fase Tenochtitlan fue una rebelión indígena puede valer quizás para cómo jugaron en eso los tlaxcaltecas, pero no vale para nada para la guerra chichimeca, cuando menos desde mi perspectiva. A todas luces, la de Aridoamérica fue una guerra de conquista conducida por los españoles para extender su dominio sobre tierras chichimecas. Todavía no era claro que hubiera minas, que hubiera oro y plata, después se vio que sí, pero ya de todas maneras se expandía el dominio. La interminable confrontación entre los conquistadores y los chichimecas nada tuvo de rebelión. Fue una guerra colonial prolongada y en campo abierto, donde nunca, nunca funcionaron bien la diplomacia, las astucias divisionistas y las alianzas que estilaba y que dominaba Hernán Cortés. Una historia ubicua, dispersa, que a diferencia de la otra, no se presta para sintetizarla en dramáticos y teatralizables momentos estelares. Me cae que no hay una telenovela de la guerra chichimeca. En Latinoamérica no había un Moctezuma a quien secuestrar, no había un Cuauhtémoc a quien vencer y a quien quemarle los pies, no había una Tenochtitlan que ocupar. Vaya, ni siquiera hubiera servido una histriónica traductora como la Malinche, pues ahí las lenguas eran tan numerosas como las tunas del Gran Tunal. En cambio, recios, curtidos y dispersos en un amplio e inhóspito territorio, los flechadores del norte eran anónimos y casi imposibles de vencer, de modo que la guerra chichimeca duró más de un siglo. Dice Philip Powell, a quien cita también Pedro, un libro que hay que leer de verdad, es un poco viejo, es de los tiempos de la guerra de Vietnam y se le nota, ¿no? Pero está bien que se le note, no está mal, que se llama La Guerra Chichimeca, dice Powell, el asombroso triunfo de Cortés sobre pueblos tan numerosos y complejos sobre los tlaxcaltecas, aztecas y tarascos, hoy no diría tarascos, pero bueno, se lo perdonamos, no resultó más que el preludio de una mucho más dilatada pugna militar contra las proezas de los guerreros más primitivos de América. Y cuando dice primitivos no está subestimándolos, al revés. Esta lucha fue llamada la Guerra de los Chichimecas y dio fin simbólicamente a la primera conquista de México. De los espantables arqueros nómadas de Aridoamérica habla en una quintilla Fernán González de Eslava. Leo un fragmento nada más. Dentro en su furor esquivo se encierran todos los males y con flechas infernales a ninguno dejan vivo de los míseros mortales. Así se hablaba y muy merecidamente de estos genéricamente llamados chichimecas, es decir, hijos de perra en versión mexica. Dice el soldado Álvar Núñez Cabeza de Vaca que le tocó porque naufragó su barco. Le tocó pasar casi una década, 9 años y pico, junto con estos pueblos nómadas del norte y del noroeste del país. Dice, escribe Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, en otro libro que hay que leer y otro libro que hay que reeditar y regalar dentro de los 21 para el 21 o 22 para el 22, que es Naufragios. Dice Álvar, esta es la más presta gente que para un arma yo he visto. Ven y oyen más y tienen más agudo sentido que cuantos hombres yo creo haya en el mundo. Son grandes sufridores de hambre, sed y frío, y como están acostumbrados y hechos a ello más que otros. La manera que tienen de pelear es abajados por el suelo, mientras flechan andan saltando siempre de un cabo a otro, guardándose de las flechas de sus enemigos. Tanto que en semejantes partes pueden recibir poco daño de ballestas y de arcabuces. Antes los indios burlaban de ellos, más bien los indios se burlaban de ellos porque estas armas no aprovechan a donde ellos andan. Hasta ahí Naufragios dice mucho más. Él vivió con estas tribus, comió con estas tribus, lloró con estas tribus, sufrió, se enfermó, se enamoró, 9 años, y a los 9 años se volvió uno más de ellos, un chichimeca pálido que digo yo,
y de pronto vio a los españoles como lo que eran, unos hijos de puta montados en caballos y forrados de metal, y eso es lo que transmite. No necesita ser auténtico, no necesita ser como los de Tlatelolco. Este no era un indio auténtico, era un indio adoptivo, y por eso sus palabras son, me parece a mí, más directas. Tampoco había leído Flavio Josefo. Entonces, en cierto modo, la del norte fue la verdadera conquista, una prolongada batalla que no tuvo nada, la del norte y la del sureste, que no tuvo nada de libertario y que tampoco puede interpretarse a partir de proféticas señales en el cielo, a partir de retornos anunciados de Quetzalcóatl, a partir de terror religioso a los caballos o de artes civilizatorias de la verdadera fe, aunque ahí andaban los de la verdadera fe. Si por genocidio entendemos aniquilación física premeditada de un grupo social, venir a matar gente en la restrictiva definición de Martínez Varax, en Aridamérica ciertamente no lo hubo, pues a falta de metales preciosos que en la región se descubrirían después, el conquistador tardío y particularmente sanguinario que fue Nuño de Guzmán, se conformó con capturar indios nómadas para venderlos como esclavos a las Antillas. Pero si por genocidio entendemos la destrucción violenta y sistemática de la economía, la sociedad y la cultura de uno o más grupos étnicos con el fin de secuestrar y desarraigar a sus integrantes y después venderlos, vaya que lo ocurrido en Nueva Galicia y Nueva Vizcaya fue un genocidio, y si no inventen otra palabra, no importa. Un genocidio despiadado, airadamente resistido por los pobladores originales de esta región. Por muy revisionista que se proclame, me parece que la narrativa histórica que se regodea en la novelesca caída de Tenochtitlan y ve la derrota de los aztecas como la conquista propiamente dicha, o otra cosa, es en el fondo una reiteración con variantes de la lectura occidental y colonial que ilumina solo los acontecimientos que tuvieron lugar en el centro civilizado, en donde las civilizaciones se mostraban en las construcciones de gran alzada, eran verticales, mientras que en Árido América eran horizontales, su cultura era la diversidad. Pues bien, quienes se engolosinan en esto, en lo que está en el centro, es, repito, una variante de la lectura occidental y colonial que ilumina solo los acontecimientos que están en el centro civilizado y dejen penumbras lo ocurrido en la periferia salvaje. Y esperamos de Pedro que se ocupe ahora de la periferia salvaje. Y hoy que reconocemos la importancia decisiva de las orillas, la historia del genocidio y la resistencia maya y áridoamericana debe ser revisitada. Pedro ya nos dio una brillante historia del prólogo, del preámbulo de la verdadera conquista que por varios siglos se desarrolló en el norte y en el sur y sureste de lo que hoy es México. Esperemos ahora que, como me lo prometió hace unos cuantos días, y aquí espero lo reitere en público de la gente, en un par de años o más, si le cuesta más, nos presente la película completa, una historia general de la conquista donde sean protagónicos también los mayas y los chichimecas. Así quedamos. Gracias. Es para mí un gusto estar otra vez, como dice Armando, en la plaza, ¿sí? Y podernos abrazar. Es para mí un privilegio que alguien como Armando Bartra presente mi libro. Sí, que Armando Bartra presente mi libro, no alguien como Armando Bartra, sino Armando Bartra. Y haya hecho esta lectura de mi libro, de tal modo que me ahorra hablar del libro. Justamente no le llamamos conquista, porque no es conquista, y lo explico en el libro, porque la conquista nunca terminó. Fíjense que el libro, que si algún día puedo volver a ser investigador, porque circunstancias personales me tienen medio arrinconado, se llamará en primer título, Las Guerras Indias 1521-1810, lo termina en 1810, no por lo que ocurrió en Dolores Hidalgo, que todos conocemos, sino porque ese año la corona española firmó una paz con los apaches
donde los apaches ganaron. O sea, la corona se compromete a respetar el territorio apache a condición de que los apaches dejen pasar las caravanas. Los que ganan son los apaches. 1810. Sí voy a escribir el libro, porque sí, sí sé que voy a regresar a ser investigador. Bien. No se llama conquista por eso, pero lo discutimos a fondo con mi añoradísimo, lloradísimo amigo Luis Fernando Granados, quien él le puso a la cosa. Acaba de publicar un libro maravilloso, busquen aquí el stand de Grano de Sal y compren el libro que se llama Relación de 1520 de Luis Fernando Granados, donde demuestra todo lo que Cortés, todo lo que mintió Cortés en sus cartas de relación, pero también por qué mintió. Había razón para que mintiera. Con Luis Fernando Granados discutimos el tema y le pusimos a los debates que organizamos con él. Hace 3 meses murió Luis Fernando. ¿Qué año? Empezó Armando Bartra con Antonio Helguera. Luis Fernando. Y le pusimos la irrupción española y la guerra mesoamericana. Y Mesoamérica es la palabra clave para entender la primera parte, la parte central de estas guerras. Y quiero contarles una cosa. Hace 18 años estaba yo en cuarto semestre de la carrera y presenté como ensayo final, que el ensayo final te hacía una serie de preguntas y tú elegías una para contestar en esa materia, un texto sobre la guerra mesoamericana, así le puse. Y el maestro, el profesor, lo elogió mucho y durante años después se acordaba de ese ensayo mío inicial. Ese maestro, que me dio clases 4 semestres, es el hombre clave para entender Mesoamérica y se murió antier. Quiero, por favor, que guardemos, nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio para Antonio Helguera, para Luis Fernando Granados y para Alfredo López Austin. Para Alfredo López Austin. Un minuto de aplausos mejor. Gracias. Para don Alfredo López Austin. Bien. Ya habló del libro Armando, y cuando se habla del libro se pueden decir muchas cosas y solo quiero decir una. Recordando a otro maestro que falleció ya hace varios años, don Friedrich Katz. Friedrich Katz nos contó que lo que ocurrió en una parte de lo que hoy es México entre 1519 y 1521 fueron 3 cosas simultáneas. La primera es, diría Luis Fernando Granados, excesivamente estudiada. Hemos seguido esa historia hasta en exceso, exagerándola, que es la irrupción española, o como dirían los dirigentes indígenas desde 1992, la invasión española. Eso lo hemos estudiado hasta el cansancio. En exceso. Lo explica Luis Fernando en ese libro que les digo que vayan a comprar aquí al stand de Grano de Sal. Pasó una segunda cosa, y es una pugna entre las élites político-militares de la Náhuac, que la hemos estudiado pero comprendido muy poco. Y pasó una tercera cosa, que es una rebelión popular, casi una revolución social, dice don Friedrich Katz, en contra de los poderosos de la Náhuac. Bien, la tercera cosa queda por estudiar, yo apenas la sugiero en un capítulo que se llama Cuestión de Clase. ¿Y por qué queda por estudiar? Entre otras cosas porque tenemos muy pocas fuentes. Pero lo que ocurrió
lo que explica la caída de México y Tenochtitlan es la segunda cosa, no la primera, exagerada y sobreestudiada, no la tercera, que no terminamos de comprender, sino la segunda. Son las clases dominantes, o si somos muy marxistas y no lo queremos decir clases porque no es sociedad de clases, los grupos dominantes, las castas dominantes de los altepeme, plural de altepetl, rivales, enemigos de México y Tenochtitlan, los que encabezan la coalición contra México y Tenochtitlan, que a su vez mantuvo un montón de aliados hasta el final. Eso que dicen todo mundo se levantó contra México y Tenochtitlan es un invento digno de Aznar y de Abascal. Porque hubo un montón de altepeme que se mantuvieron leales. Pero hubo otro montón que se levantaron contra ellos. ¿Quién encabeza este levantamiento y quién es la clave de la caída de México y Tenochtitlan? Los grupos dominantes de Zempoala, el cacique gordo de Zempoala, el senado de Tlaxcala, los señores de Huejotzingo, los señores de Xochimilco, que se levantan contra los señores de otros altepeme en una rivalidad entre grupos dominantes, de grupos poderosos, cuando abajo hay otra cosa que está pasando. Y quería terminar muy rápido esto para abrir paso, como aquí el tiempo nos corretea en las ferias del libro. Esto nos lo presentan los hispanistas, los que hablan de el enfrentamiento de la civilización contra la barbarie, diciendo, claro, es que se rebeló todo mundo contra la brutal opresión antropófaga de los mexica. Y digo, a ver, hagamos un poco de historia de la Europa medieval y comparemos. ¿Sí? Durante casi 400 años, Francia, el país más poblado y más rico de Europa, fue víctima permanente de los ataques ingleses. Francia tenía 20 millones de habitantes e Inglaterra 3. ¿Por qué durante casi 400 años Francia no puede dominar y expulsar a los ingleses? Pues porque no el pueblo francés, que era enemigo de los poderosos de uno y otro lado, no los siervos, no los campesinos, sino los señores feudales de algunas regiones de lo que hoy es Francia, como Normandía, Aquitania, Borgoña, preferían jugar en contra del rey de Francia que en contra del rey de Inglaterra por sus muy particulares intereses de dominio y de autonomía política y de dominación económica. Pasó en Francia durante 400 años, pasó en España durante 800 años. ¿Por qué eso es civilizado y lo que pasó en Mesoamérica no lo es? Es porque ese tipo de conflicto entre las élites es civilizado en un lado del Atlántico y en el otro no. Porque nos han obligado a creer que unas cosas son salvajes e inaceptables, como los sacrificios humanos y el canibalismo ritual, que por supuesto que son ciertos. Pero ¿por qué es civilizado torturar con infinita crueldad, no solo la Inquisición, también los tribunales seculares, a los acusados de lo que fuera, y luego quemarlos, o enrodarlos, o empalarlos, o descuartizarlos en la plaza pública? ¿O por qué es primitiva una guerra donde la prioridad es cautivar a alguien para luego sacar el corazón en la pirámide, pero es civilizado una guerra donde lo normal es arrasar los campos, saquear las ciudades, incendiarlas y violar a todas las mujeres? Nuestra propuesta es ni más ni menos civilizados. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI, es salvaje e inaceptable lo que hacían unos, pero también lo que hacían otros. Y mi última propuesta es, si se hubiera rechazado a Hernán Cortés, es muy probable que no hubiera habido dominación española en Mesoamérica. Es una provocación última que estoy haciendo. En fin, ni más ni menos civilizados, ni conquista de México, pero sí genocidio por los resultados, sí guerra de dominación y saqueo, y sí inicio de una larga guerra
que todavía existe. ¿Sí? Gracias, gracias Armando. Gracias. Se forman, ¿no? Como antes, ¿será? Ah, ahí no están. Ahí va una, ahí van dos y ahí está otra. Buenas tardes. En su libro nos dice que la llegada de los españoles implica también la mundialización del capitalismo. En el proceso de conquista o en la llegada de los españoles, ¿cómo podemos entender el capitalismo? Uy, bien. Mira, yo retomo a Immanuel Wallerstein en la idea en la que estoy de acuerdo de que la expansión europea del siglo XVI, la desmesura europea que le dice otro gran autor, Serge Rusinski, es una primera mundialización del capitalismo en el sentido de que mete muy parcialmente, muy epidérmicamente, algunas regiones del mundo a la forma del comercio del primer capitalismo, que es el mercantilismo basado en el comercio de plata. En ese sentido también, por ejemplo, hace rato que lancé la provocación de que si Cortés es rechazado, probablemente no hubiera habido ocupación europea aquí, tiene que ver con un asunto. Lo que viene aquí es marginal, no hay superioridad de armas ni de técnicas que realmente hubieran influido en la llamada conquista de México y Tenochtitlán. Pensemos que en total no hubo en lo que hoy es México más de 2.500 españoles en esos dos años y cacho. Cuando en una sola batalla en 1525, la batalla de Pavía, había 30.000 españoles. Al emperador, a Carlos I, lo que le importa es extirpar la herejía, contener al turco, dominar Alemania, someter a Flandes. América le tiene sin cuidado. De todas las primeras expediciones, desde 1492 hasta, digamos, 1560, solo hay dos que son financiadas por la corona. Y una es tres barquitos de nada con gente sacada de las cárceles, que es la de Colón, y otra es en 1513, una que va a Panamá, la de Pedrarias Dávila. Todas las demás no las pagó la corona, no le importaba en América. América le empieza a importar a la corona después de 1540, cuando en territorio chichimeca, de ahí que empieza la guerra chichimeca, se descubren las minas de Guanajuato y de Zacatecas. Ahí es cuando este territorio le empieza a importar a Europa. Antes era un territorio marginal. Entonces, ¿cómo se incorpora esta tierra a la dinámica capitalista? Básicamente con la minería de plata a partir de 1540. Y en ese momento, estas tierras empiezan a ser importantes para el primer gran comercio mundial, una de cuyas piezas clave es la plata. Bien, hay que leer un libro de Immanuel Wallerstein que se llama El Sistema Mundo, y un libro maravilloso de Serge Rusinski que se llama El Águila y el Dragón, y que lleva por subtítulo La desmesura europea en el siglo XVI. También La historia de los pueblos sin historia, de Wolf. Sí, profesor. Por ahí comenta Grushinsky que una de las cuestiones que ve como limitantes para las culturas mesoamericanas es la deficiencia en sus flotas. Dice que si se hubieran defendido los mares por allá desde las primeras visitas colonialistas, 1518, si se hubiera defendido con flotas semejantes a las chinas, otra hubiera sido la historia. Esa es una primera observación. La otra, en el libro que nos prepara,
no se habla mucho del encuentro cuando Moctezuma conoce a Cortés, que lo aborda a fondo Matthew Restall. Matthew Restall nos habla mucho del zoológico de Moctezuma y que había hecho a Cortés y a sus compinches parte de ese zoológico, así lo menciona Restall, pero ahí me parece inaudito que si Moctezuma logró hacer que los conquistadores, los invasores, fueran parte de su zoológico, de un día para otro Cortés lo logre encarcelar, lo logre privar de la libertad. Esto parece una situación increíble, así en el libro de Restall. De un día para otro, Cortés se va a recibir a Pánfilo de Narváez, lo derrota con ayuda de las tribus tlaxcaltecas, con la ayuda de naturales de estas tierras. Esas dos cuestiones son ese cambio inaudito de por qué están instalados los españoles en el Palacio de Axayácatl y de un día para otro, con la mano en la cintura, apresan a la autoridad mexicana, ¿no? La autoridad mexica. Sí, muy bien. En la primera pregunta difiero con Grusinski. ¿Por qué? Porque la geografía es radicalmente distinta. México nunca ha tenido flota de guerra, no la tenemos y ni falta que nos hace. Esa sería otra discusión de por qué no nos hace falta, pero si me lo preguntan a mi Twitter, @historiapedro, les contesto eso. Bien, ¿por qué la diferencia central? Todas las ciudades de China, todas las zonas agrícolas, fértiles, pobladas de China, estaban y siguen estando a tiro de piedra del mar, con un montón de puertos naturales, o de los grandes 5 ríos navegables de China, los 5 dragones, que habla la tradición china. Todas las ciudades y todas las zonas ricas, agrícolas y pobladas. En cambio, México casi no tiene puertos naturales, no tiene un solo río navegable arriba de los 30, 40 kilómetros de la desembocadura, y la zona poblada hasta el siglo XIX es el altiplano, los altiplanos. Digamos, como siguiendo la geografía del primer sociólogo mexicano, Andrés Molina Enríquez, de Tehuacán, Puebla, o de Orizaba, Veracruz, a Tequila, Jalisco, y del río Lerma a la cuenca del Balsas. De tal modo que para llegar ahí, primero hay que buscar dónde desembarcar una flota, en donde no hay puertos, donde no hay ríos navegables, luego cruzar las zonas tropicales y luego subir las altas montañas y entonces apenas empezar la guerra. De tal modo que la flota ni tenía sentido ni hubiera defendido realmente la zona poblada. La estrategia era hacerlos subir y ahí batirlos, como se intentó hacer en 1847, no salió porque nuestros mandos eran particularmente torpes, pero por otras muchas razones, como se hizo en la resistencia contra los franceses y como se hizo también en 1519. Los tlaxcaltecas prácticamente habían derrotado a los españoles cuando deciden aliarse con ellos. ¿Por qué? No les voy a contar por qué, léanlo en el libro para que lo compren. Entonces, no, ahí estoy en desacuerdo con Grusinski. Hay una diferencia geográfica fundamental entre lo que era y lo que es China y lo que era y lo que es México. ¿Sí? La defensa de México se hace en el altiplano, ahí es donde vivía la gente. Todavía en 1900, el 80% de la población mexicana vive en esa zona. ¿Sí? Los trópicos, la única región tropical que tiene cierta densidad de población es el noreste de la península de Yucatán, que estudió muy bien Armando Bartra. Fuera de esa región, el trópico está despoblado y los nortes están despoblados. Entonces, no hay zona tropical. Bien, la segunda. Me gusta la versión del encuentro de Moctezuma y Cortés, que hace Restall,
que no solo la hace restal, o sea, ya antes Guy Rossat había demostrado que es, a ver, cosas. Nunca, los mexicas nunca creyeron que los españoles fueran enviados de dioses o dioses. Nunca. Y lo muestro con las fuentes en el libro. Moctezuma nunca se sometió a Cortés aquí, a la vuelta aquí, para acá. ¿Sí? Si caminamos 3 cuadras para allá. Ahí donde se encontraron, jamás Moctezuma se sometió a Cortés. Me parece exagerado lo del zoológico, ¿sí? De hecho es exagerado. Y hacia el final del periodo de estancia de Cortés aquí, con Moctezuma, Moctezuma le advierte claramente que ya se tiene que ir y llega a amenazarlo. Entonces llega Pánfilo de Narváez y Cortés le pide permiso de, no, espera, me deja, resuelvo eso y ya nos vamos. Y sí, aquí sí, las cosas cambian de un día para otro. Y de un día para otro, en las fiestas de Toxcatl, en la fiesta de Huitzilopochtli, los españoles que habían quedado aquí, capitaneados por Pedro de Alvarado, cierran el recinto sagrado, asesinan villanamente a quienes participan en la fiesta y capturan y hacen presos a los principales de la Triple Alianza, no solo a Moctezuma, sino también a Cacama de Texcoco, al señor de Tlacopan, al señor de Tlatelolco, ¿sí? Al señor de Iztapalapa, Cuitláhuac. ¿Sí? Entonces sí es de un día para otro, pero ¿por qué es de un día para otro? Porque es una traición y un asesinato masivo que cometen la matanza de Toxcatl, que calculamos que es entre el 20 y el 22 de mayo de 1520. Y sí, por supuesto, con eso las cosas cambian de un día para otro. Muchas gracias por permitir las preguntas. Mis preguntas son estas. En el sitio de México de Tenochtitlán, las enfermedades infecciosas diezmaron al ejército mexica. ¿Qué pasó con esas mismas enfermedades infecciosas con los indígenas aliados del puñado de españoles? ¿También los diezmearon? ¿Cabe la posibilidad de que haya sido una guerra bioquímica? Es decir, yo estoy de acuerdo en que efectivamente las armas que traían los españoles no eran rivales para el poder mexica. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que esas enfermedades infecciosas que diezmaron en el sitio de la Ciudad de México, Tenochtitlán, haya sido provocado, como lo era en las guerras medievales, donde cuando se sitiaba a un castillo se contaminaba con animales muertos los pozos de la ciudad sitiada? Esa es una primera pregunta. Si cabe la posibilidad de guerra bioquímica premeditada por parte de Cortés, y que por eso fue la razón militar de ser derrotados, haber perdido el sitio. La otra pregunta es la siguiente: los aliados indígenas de Cortés, del puñado de españoles de Cortés, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando se dieron cuenta, pues, que ellos no iban a ganar nada con derrotar a los aztecas, que sus condiciones, como las vemos hasta el presente, iban a ser igualmente de explotación, de opresión, de miseria, de marginación? ¿Cuál fue la reacción de los aliados indígenas del puñado de españoles al observar que no ganaron nada? Están totalmente marginados con las situaciones que sabemos cómo vive el indígena en general en México. Tengo una tercera pregunta, ya. Pero ya se me olvidó, sí, así que no hay problema. Además, muchas gracias. Además de que, como es la Feria del Libro, creo que van a ser las últimas dos, y luego ya, insisto, cualquier cosa me preguntan a mi Twitter, @historiapedro. No,
No hay ningún indicio de que haya sido una guerra biológica premeditada. Ninguno, ni uno solo. En efecto, sí, sin conocer de gérmenes, porque faltaban siglo y medio para que se conocieran, sí se sabía que se podían envenenar los pozos, que se podían tirar mantas infectadas de cólera adentro de una ciudad sitiada, o sea, ya se sabía, pero no tenemos ningún indicio de que haya sido así. ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza de Cortés era Tlaxcala y sus amigos. Entonces, hacer eso les pegaba a todos. Ahora bien, una epidemia pega más en donde está más concentrada la población. Por eso pegó más en la cuenca de México. Pero la epidemia fue general. No solo muere Cuitláhuac, muere Maxiscatzin, el jefe del Senado tlaxcalteca, amigo de Cortés. O sea, el primer y más importante aliado de Cortés, bueno, el primero es Chicomecuatl, el cacique gordo de Zempoala, pero el más importante aliado de Cortés, Maxiscatzin, igual que Cuitláhuac, muere de la primera epidemia de viruela. Entonces les pega a todos. Pega más en la cuenca de México porque hay mayor densidad de población, pero les pega a todos. Sin embargo, no pega tan duro. No es definitiva. La viruela y las epidemias serían definitivas para lo que sigue después. Al ir rompiendo, al ir arrasando zonas, al ir rompiendo la unidad de las comunidades, al ir acabando con ciudades enteras, es lo que permite que el puñado de españoles consoliden el dominio sobre un territorio tan vasto. O sea, para mí, las epidemias son mucho más importantes para que se pudiera quedar aquí el poder español que en la propia guerra de México-Tenochtitlan. Es decir, en las siguientes guerras, ahí es donde se va a empezar a notar la reducción cada vez más drástica de la población y la debilidad cada vez mayor de las poblaciones que pudieron haber enfrentado a los españoles y sus aliados. Entonces, pero no hay ningún indicio de que haya sido a propósito. Reitero, ¿cuál fue la razón o la reacción de los aliados indígenas? Reitero que los aliados indígenas son las élites dominantes de una serie de altepeme, no el pueblo. No es la población que, por las pocas nociones que tenemos, se opone a unos y a otros. ¿Sí? Y estas élites, en muchos sentidos, siguieron dominando y gobernando, sobre todo las de aquellos que fueron aliados de Cortés. En una parte del libro, al final, muestro cómo las familias dominantes de Tlaxcala, de Texcoco, de Xochimilco, de Huejotzingo, siguieron siéndolo hasta el siglo XVI, hasta fines del XVI, del XVII o incluso hasta el siglo XVIII. Sí, esos que se leon con Cortés siguieron siendo o se fundieron con el nuevo grupo dominante encabezado por los españoles. Ahora, ¿por qué al pueblo le va peor? Primero, por las epidemias. Pero segundo, porque la dominación capitalista implica una separación de clases, ahora sí de clases, que hace que la opresión del pueblo sea mucho más visible y mucho mayor de lo que era en una sociedad, digámosle, inmediatamente precapitalista. Eso explica por qué a la población le vaya peor o le empieza a ir peor con la dominación española, pero eso requiere sobre todo el siguiente libro del que ya hablamos, ¿no? Pues les agradezco muchísimo. Sí, ¿verdad? Ya es que ya nos... Les agradezco muchísimo. Se nos ha terminado el tiempo. Sí, nos indica que se terminó el tiempo. Uno, dos. Mil gracias, Pedro. Mil gracias, Armando. Es un libro importantísimo, un tema importantísimo que nos posiciona.